¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo juego que vamos a subir al canal. Estamos hablando, como podéis ver en pantalla, de Euro Truck Simulation 2, ¿vale? Es un juego que tenía muchas ganas de subir al canal, que me encanta por su realismo, por sus gráficos, por su jugabilidad, por todo, ¿vale? Es un impresionante simulador de camiones, como podéis ver. Y bueno, para el que no haya escuchado nunca hablar de él, pues se trata de realizar una serie de trabajos, ¿vale? Comprar un camión, montar un negocio y llevarlo adelante lo mejor posible, ¿vale? Compras tu camión, lo mejoras, tienes que arreglar averías, ganas dinero, modificas el camión, compras uno nuevo, etcétera, ¿vale? Lo importante es que el negocio avance, ¿vale? Y prospere. Y bueno, pues vamos a empezar. Hemos hecho un perfil desde cero. Ahora mismo tengo el juego pelado, ¿vale? Me he comprado el juego pelado. Pero bueno, ya iremos adquiriendo, con el tiempo iremos adquiriendo algún DLC que otro. Y por supuesto, iremos moviéndonos por diferentes países, ¿vale? Y ciudades, ¿vale? Bueno, yo he puesto la sede de momento en París, Francia. Y vamos a empezar a conducir, ¿vale? Vamos a ver si podemos conducir o tenemos que coger algún trabajo. Bueno, parece que ya nos han asignado un trabajo. La musiquita que estáis escuchando no era del juego, por supuesto. He quitado la música del juego por el tema de copy. Y esto que estáis escuchando, pues es música que tú mismo puedes incorporar al juego, ¿vale? Puedes reproducir tu propia música si quieres. Aquí abajo tenemos el GPS. Vale, lo vamos a dejar así. Y vamos a comprobar antes de nada si lo tengo todo bien configurado. Uf, el volante tiene una sensibilidad brutal. Vamos a ver si puedo bajar la sensibilidad del volante un poquito. Sensibilidad del volante, sí. Bueno, vamos a bajarla. Perfecto. Vamos a ver ahora. Algo habrá mejorado, ¿no? No, no, no. Uy, esto lleva retardo. Esto lo que hace es retardar el giro. Vamos a dejarlo prácticamente como estaba. Eje del volante, zona muerta del volante, centrado. Bueno, pues lo vamos a dejar así. De momento vamos a tirar tal como viene, ¿vale? Y nada, pues tenemos nuestro primer trabajito en este pedazo de Volvo. Una pasada, fijaros. Bueno, el juego es una pasada, el juego está increíble, tío. Increíble. Buah, realismo total. Madre mía, qué currado, tío. Fijaros en las texturas. Por cierto, tengo instalada, ahora mismo tengo instalada la beta 1.28, beta abierta. Y la verdad es que muy guapo, tío. Bueno, vamos allá, vamos con nuestro primer trabajito. ¿Por dónde salimos? Vale, pedazo de caja que llevamos, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Guapísimo, tío, guapísimo el juego. Madre mía, qué chulada. Vale, de momento esto está muerto, no hay tráfico ninguno. Vamos a ir despacito. Es que en cuanto probé el juego este me enamoré, macho, me enamoré de él, tío. Lo he tenido que comprar sí o sí, vale. No hay nadie.
sé, que si no nos subimos en la redonda. Qué pasada, tío. Ah, y nuestro primer trabajo lo tenemos aquí, por lo visto. Sí, estamos llegando. Bueno, nos hemos subido ahí al bordillito. Ayer hemos cogiéndole comprender que son las primeras tomas de contacto con el juego. Y bueno, supongo que hay que meterse aquí. Entrar. Un camionero cualificado puede maniobrar en espacios estrechos al dejar el tráiler. Aún así, la seguridad de la carga es una prioridad. Si no te sientes a la altura del desafío, negocia con el transportista para un lugar alternativo donde aparcar el tráiler. Vale, aquí podemos elegir la dificultad de aparcamiento. Te puedes saltar el aparcamiento directamente y no te dan nada de experiencia. Lo aparcas en el sitio más fácil, 15, y lo aparcas donde ellos te pidan, 90 de experiencia. Y me parece que vamos a empezar con esto. Por empezar. Vale. Allí a la derecha. Perfecto. Para soltar el estacionamiento y acabar de perder los puntos de bonificación de entrar. No, no queremos. Ya hemos dicho que no queremos aparcar. De forma fácil, pero queremos aparcar. Uf, ¿me llevo la farola o qué? Madre mía. Señores. Esto sí que es un follón. Aparcar un tráiler. Estoy bien, ¿no? Madre mía, y estoy aparcando de la forma fácil, tío. Sí, ¿no? Vale. Y no lo he metido derecho, y no lo he metido derecho. Perfecto. Desenganchando, bajando, patas del trailer. Muy bien. Vale, pared, vacío entregado desde París a París. Vale, excelente. Primer trabajito, 360 euros. Bueno. No podemos pedir más. Perfecto. Esta es tu oficina central. Cojonudo. Menuda barraca, macho. Es un garaje bastante básico. Puede que no sea demasiado, pero es un inicio. Vale. Desgraciadamente todavía no tienes nada que aparcar aquí. Así que no hay camiones a la vista. Una vez hayas ganado suficiente dinero y tengas un camión en propiedad, podrás moverte por el mundo libremente y llevar tu propio negocio en adelante. Perfecto. Buena suerte. Ok, entonces ahora lo que vamos haciendo son trabajo rápido, trabajo que nos manda, ¿vale? Eres contratado como conductor profesional. Ahora eres un simple chofer, ¿vale? Estamos haciendo trabajos, pues, que va, para empresas. Sin rollo, todo está provisto, simplemente escojo un trabajo y a conducir. Perfecto, pues hay que empezar a ganarse el dinerito para comprar un camión, ¿vale? Bueno, una tractora, digamos. Muy bien. Trabajo. París Calais. 3.515 euros. Cuatro toneladas. 16 toneladas, 22 toneladas. Madre mía. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el que más dinero nos da. Bien, el tema de la música. El tema de la música se podemos hacer lo que vosotros me digáis, ¿eh? Si veis que es muy empalagoso llevar la música todo el rato puesta, en el juego me lo decís y jugaremos sin música, ¿vale? Vale, salimos. Salimos a la izquierda. Sí.
Vale. Salimos a la izquierda. Ojito. Con el remolque, perfecto. Bueno, ahí nos jodemos el retrovisor pequeñito de arriba, con la cam. Bien, giramos a la izquierda. No hay tráfico. Ah, mira, ahora empieza a salir el tráfico. Hostia, tío, no había ni un puto coche en carretera, Fijaros qué pasada, tío. Qué gráficos, tío. Qué currados están los vehículos, tío. Vamos allá. Salimos bien. Perfecto. Camión que se nos mete por aquí. Yo no sé cómo estarán las normas de tráfico por aquí fuera, en Francia. Pero al menos en España, el que está dentro de las redondas tiene preferencia. Aquí se nos ha metido el camión, vamos por la cara. Muy bien, allá vamos. Aquí abajo en el GPS nos marca la velocidad máxima permitida en la vía, Estáis viendo 50. Vale. Tenemos distintas posibilidades de cambiar cámara también, Fijaros. Cámara superior. Cámara en el techo. Hay varios tipos de cámara, ¿vale? Vale, me hemos salido del semáforo en octava. A ver si vamos pillando el rollo al camión, porque ahora voy, vamos, perdido, completamente. Vale, nos hemos pasado de velocidad. Hay que controlar las velocidades. 50 máximo en esta vía. Bueno, pues lo dicho, el juego está muy currado. Vuelvo a repetir, estamos con el juego básico, ¿vale? El juego a pelo. Vale. Salimos por aquí, ojito. Nos subimos. Pero es que no hay otra manera, macho. Pedazo de trailer que llevamos. De remolque, macho. En 50 de máxima, no podemos pasar de ahí. Y la verdad que todo muy detallado, todo muy guapo, tío. Las señales, los quitamiedos, el asfalto, todo muy muy currado, muy detallado, Podemos hacer capturas de imagen el propio juego, ¿vale? Ojo la señal, ojo la señal. Madre mía. No es nada fácil llevar un bicho de estos, Vale, ya nos marca 80 la vía. Ya podemos darle un poquito más de caña a esto, A la derecha.
Perfecto, perfecto. Tengo que acostumbrarme a abrirme un poquito más en las curvas, tío, porque si no, me iré subiendo por todos los sitios. Tal vez haga algún directito también del juego, con el juego este, ¿vale? Si tiene bastante aceptación y os enrolláis con los likes, posiblemente suba algún directo también. Ojo que te pasa, nos pilla un radar y a tomar por culo. Hemos echado el día. Chulo los paisajes, tío. Muy guapa las carreteras, las rutas, ¿eh? Fijaros ahí los postes eléctricos, tío, de alta tensión. Buah, muy guapo todo. Fatal. Se va muchísimo. Una gasolinera, la policía, acabamos de pasar la policía, el coche de policía, vaya, vaya, qué detallado está todo, muy guapo. Bueno, pues esto nos marca que nos faltan 130 kilómetros para el destino. Tenemos que ir levantando el pie de vez en cuando porque esto se empala, ¿eh? También os digo una cosa, estos son buenos camiones, ¿eh? Pero una vez que compre mi primer camión, no va a tener nada que ver con esto, tío. Va a ser una tartana, pero total. Así que nada, voy a hacer un par de trabajitos o tres como mucho con estos camiones. Y rápido. Bueno, tampoco sé lo que valdrá un camión. Tampoco sé cómo se compran. Ahora nos pondremos a ello. Cuando acabemos esta faena, nos vamos a poner en el tema del camión. Para poder tener nuestro camión lo antes posible y empezar con nuestro propio negocio. Tenemos la posibilidad de quitar ese retrovisor a la derecha, ese retrovisor virtual, digamos, que vamos allá a la derecha, pero bueno, muy cómodo con él. Así controlamos la parte derecha del camión, porque si no tendremos que estar girando, buscando el retrovisor todo el rato, ahí, y así no tenemos que movernos. Que nos salimos. Opa, descuido y adiós. Bueno, pues en este juego, si no respetamos las velocidades, nos penalizan con multas.
multar, lo mismo si te saltas un semáforo, si te llevas una señal por delante, una farola, cualquier cosa. Todo esto te va penalizando, además de que te va deteriorando el camión, ¿vale? Luego tienes que repararlo, por supuesto, con su consiguiente coste. Vale, seguimos rectos. Autobús, tío, qué guapo. Ojo que aquí vienen unas curvas un poquito. Bueno, aquí ya nos marca 70. Vamos a ver si cambia realmente. Sí. Acabamos de pasar una señal de 70 y a 70 se nos ha puesto la limitación. ¡Guau! ¡Hostia, qué guapo! ¡Obras, tío! Vale, pues vamos a pasar. Vamos a pasar porque se nos ha parado el camión aquel de ahí enfrente. Perfecto. Pedazo de camión también. Pedazo de tractora, la tractora sola. Allá vamos, seguimos con nuestra ruta. Hombre, yo veo un detalle bastante guapo este, poder llevar tu propia música, en el camión, en la ruta. Y ojo, porque esto es música que yo le he metido al juego, pero puedes elegir emisoras de radio, ¿eh? O sea, claro, imagínate subir el juego a YouTube con canciones originales aquí de la radio. Vamos, te meten ahí un strike, no, te meten los tres de golpe. Hostias, 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 este cómo se mete, nano. Pues nada, ahora se nos ha metido aquí una canción. Casi navideña, como aquel que dice. Madre mía. Metí toda la carpeta de música que tengo y... y hay de todo ahí. Nos vamos a quedar fritos al volante. Pedazo de ruta, 7 kilómetros. Estamos llegando, chavales. Estamos llegando. Fijaros los radares ahí arriba. Qué bueno. Ojo, 50, Menuda trampa, chaval. La señal justo a 50 metros. Descubierto Calais. Vale, la primera vez que pasamos por aquí, pues ya nos la da por descubierta. Ojo, ojo que no nos la líen, Que aquí los coches se meten... Hostia, hay tráfico ahora, De no haber tráfico apenas. Venga, nos vamos a meter. Tenemos que dar la vuelta a la redonda. Perfecto. Pues lo tenemos a mano derecha. Vamos a concluir nuestro segundo trabajo. Vale, ya lo estoy viendo. No, pues ese no es.
que seguir más adelante. Muy bien, nos abrimos un poquito. Ahí. Nos vamos a subir otra vez a la acera. Sí. Claro, tenemos un coche en el otro carril, no podemos abrirnos más. No sé por qué a veces hacen parones. Vale, pues aquí nos metemos. Hostia, concesionario de MAN descubierto. Vale, tenemos un concesionario de camiones aquí. Cerquita. Sí, lo hemos pasado ahora mismo. Muy bien. Aquí está la carga que llevamos. Estos son conductos de aire acondicionado o de... No sé qué coño es esto. Industrial, claro. Vamos allá. Giramos. Y lo tenemos aquí dentro, ¿no? Sí. Buena entrada, ojo, 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 ojo. Ojo que le damos a la... Gestionamos la entrega, vamos a ver. Vamos a intentar esta. Que nos digan dónde lo ponemos, va. Nos lo vamos a jugar. Vamos a ver si somos capaces. Vale, ahora sí que ha entrado. Madre mía. Me parece que me he apresurado demasiado yo. Bueno. Ojo, ojo los tubos. Que jodo la tractora. A ver, vamos a... No veo una mierda, ¿eh? No veo una mierda, ¿eh? Creo que me lo estoy pasando, ¿eh? Sí. Estaba girando demasiado, ¿eh? Haciendo un poquito de trampa, con la cámara. Es que si no... Si no, esto no lo mete ni el tato. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Joder, macho! ¿Y no está dentro? No me jodas. No me jodas, tío, que no está dentro. Está perfecto, coño. Ya me voy fuera otra vez. Me voy fuera por el otro lado. Hostia puta, qué difícil es, tío. Qué difícil es, tío.
Qué difícil es aparcarlo, tío. Y estoy como aquel que dice ya encarado, ¿eh? Venga, tío, que ya está bien. Ahora. Muy bien. Vamos a ver, excelente. Recompensa base 222, dinero 3500, todo perfecto. Cojonudo, subimos de nivel. Seguimos en novato. Nivel 1 novato. Muy bien. Bueno, nos han dado un punto de habilidad por lo visto. Mientras haces encargo vas ganando una valiosa experiencia. Ganas más experiencia cuanto mayor sea la distancia recorrida. Al final consigues puntos de habilidad que puedes asignar aquí para refinar tus dotes de camionero. Mejores habilidades desbloquean nuevas opciones de trabajo ofertadas por empresas que confían en tu experiencia, que comienzan a ofrecer mejores encargos con, por supuesto, mejores recompensas. ¡Cojonudo! Bueno, pues ¿dónde ponemos este punto de habilidad? ADR son mercancías peligrosas, ¿no? Sí, practica con carga peligrosa. Práctica con carga peligrosa. O mejor larga distancia. No, carga de valor desbloqueada. Pues de momento vamos a dejar ahí. Sí, vamos a aplicar cargas peligrosas. Muy bien, email, tenemos dos emails. También nos mandan email. A ver, necesitas dinero, podemos ayudarte. El banco. Estimado señor o señora, pensamos que le gustaría saber que le ofrecemos préstamos favorables a nuestros negocios. Necesita financiación para su nueva empresa. Estamos aquí para ayudarle. Por favor, visite su banco más cercano para más información. Perfecto. Camiones Volvo en venta a estrenar. Estimado señor, somos distribuidores oficiales de camiones Volvo. Ofrecemos una amplia gama de diferentes equipos y también hacemos encargos personalizados al gusto de sus deseos. Por favor, visite nuestro expositor de Luxemburgo. El camión que siempre ha deseado puede estar aguardándole en nuestras instalaciones. Bueno. Vale, tenemos un banco que nos ofrece dinero. Préstamo y hay que comprarse un camión y tenemos 5.800 euros. Entonces vamos a hacer un trabajito más. Un trabajito más. Hemos ido a Calais y ahora vamos a hacer la vuelta, un Calais-París. Venga, nos van a dar aquí 4.000 euracos. Y aquí vamos a dejar esta primera toma de contacto, ¿eh? Aquí dejaremos el vídeo de hoy, ¿vale? Vamos a hacer este trabajito. Papam, peaje ahí. También pasamos peajes, por cierto. Vale, ¿dónde estamos? Estamos aquí, salimos por la izquierda. Vale, salimos por allí, que tenemos aquí, nada. No hay peligro. A ver el camión que llevamos ahora. Buah, ahora llevamos una cisterna. Bueno, una cisterna no, es un silo, ¿no? Sí, es un silo. Llevamos un pedazo de Scania que te cagas. Qué pasada, tío. Qué pasada, hay que realizarte. Fijaros, tío. Qué chulada. Impresionante. Este juego es impresionante. Vamos a ver el camión, cómo está por dentro. Ahí tenemos la cama. Qué pasada, tío. Qué pasada. Bueno, vamos al lío. Vamos a marcarnos esta rutita. Este camión parece que está más guapo que el otro, ¿eh? Bien, venga. Vamos a salir.
Venga, podemos salir. Vale. Policía, y vamos otra vez a la policía. Nos falta policía en las calles, ¿eh? Ahí vamos. Aquí tenemos el concesionario, sí, aquí tenemos el concesionario. Man. Venga. Nos abrimos un poquito, porque si no... Vale. Ojo, 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 ojo. Vamos a sacar nuestra miniatura. Nuestra miniatura del vídeo. Vamos a sacar. Vamos a sacar nuestra miniatura. Ah, sí. Y vamos a acercar. Perfecto. Venga, vámonos. Estamos aquí entorpeciendo a la izquierda. Y no hemos mirado nada, ¿eh? No hemos mirado a la izquierda, ¿eh? Nos podría haber venido cualquier coche y accidente. Accidente con su consiguiente penalización. Bueno, allá vamos. Nos hemos quedado sin música, no sé si es que he tocado algo por ahí. Posiblemente, pero bueno, tampoco nos hace falta. Así escuchamos mucho mejor el camión. Me meto, no viene nadie, no viene nadie. Ahí marca 80, ahí marca la señal 50, ahí, ¿ves? 50, sí. Vale, vamos a ver si podemos quitar esto. Ahí, solo quiero el derecho. Vale, ya tenemos 80. Venga, vamos allá. Caña. Volvemos a casa. Con un nuevo trabajo, una nueva carga. Vamos en bala al camioncito. Bueno, por lo dicho, próximamente pues nos cogeremos algún DLC, Escandinavia, o Viva la France, algunos pillaremos. Ojo, ojo, no te embales, que como bien dice el juego, eres novato. Venga, nos salimos por aquí. ¡Guau, vaya bache! Vaya bache. Bien, hemos entrado aquí perfectos, ¿eh? Me estoy haciendo rápido el juego. No viene nadie. Para adentro. Tío, vaya baches que hay, tío. Bueno, también quiero comentar que estamos jugando con un G27, ¿eh? Logitech G27. Supongo que con mando... No sé cómo será la experiencia de juego con mando a este juego, pero... Con volante, desde luego, una maravilla. Chulada de carreteras, tío. Tenemos control de crucero también, ¿eh?
pasa que, claro, le quitaríamos la gracia al... No, pero más adelante, en rutas largas, bastante largas, vamos a tener que utilizarlo, desde luego. Qué poquito se oye este motor, tío. Qué guapo. Viaje a 1000 metros. Cojonudo. Nos va a tocar pagar. Todo eso sale de nuestro dinero, por supuesto. Lo que estamos ganando. Bueno, pues aquí en el panel de control nos indica que llevamos 600 litros de combustible para una autonomía de 1.213 kilómetros, ¿eh? Así que vamos sobraos. Nos quedan 155 solo para llegar a nuestro destino. Y vamos a pagar el peaje. Peaje pagado y nos vamos. Ahí me meto. Se me está haciendo de noche y no he encendido la luz de la habitación. Ya mismo no me vais a ver el jeto. No me hace gracia el tirón ese que da el juego de vez en cuando. Parece que es cuando hace alguna carga. Mira este. Tranquilo, no te pongas nervioso. ¿Alguna carga o algo? No sé por qué, pap, se queda enganchado. Porque vamos, porque va, ahora mismo va a 60 FPS y porque tengo el V-Sync, sí, activado, si no se pasaría, por supuesto. Estamos jugando a resolución de 2K. Va muy, muy, muy fino, muy bien, va perfecto. Fijaros cómo a veces se engancha. Es una putada, pero claro. Ahí va la policía otra vez. Seguimos, mantenemos derechos, nos mantenemos derechos. Ahí Bombini. Son, según nos marca el reloj ahí abajo, las 6 de la tarde, lunes 6 de la tarde.
va, lanzada, eh. Se lleva, vamos, de puta madre el camión, tío. Se lleva que te cagas. Ahí tenemos habitaciones, hoteles para dormir, supongo. Ojo con el autobús que se mete, vamos, se mete al hachazo. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Hostia. Menos mal que la IA respeta, ¿eh? 70, ojo. O peaje. Vamos. Bueno, esperar un momentito. Ya que estamos aquí, voy a aprovechar. Para encender luces por aquí. Freno de estacionamiento. Y luces de emergencia. Vale, ahora mejor, ¿eh? Perfecto. Fuera luces, fuera freno. Y nos vamos. Guapo este camión, ¿eh? Qué guapo. Niveco. Guapísimo ese color. Ojo 70, ojo 70. Bueno, pues estamos llegando a 15 kilómetros. Está nublando, ¿eh? Fijaros, se está poniendo el cielo un poquito como negro, ¿no? Muy bien. Ahora a la derecha. No hay otra opción.
abajo, hay que abrirse, muy bien. Estamos en París y estamos llegando a nuestro destino. Y nos vamos a embolsar 4.000 euracos más. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. Tenemos que haber abierto un poco. Voy a tener que... Sí, no hay otro remedio, ¿eh? Vamos a ver ahora cómo entramos ahí. Lo hemos jodido. Tenemos que haber abierto al tope a la izquierda para poder haber entrado bien. Pero vamos a tener que hacer aquí una maniobra extra que nos podemos haber evitado. No, para allá no, para acá. Ahí. 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 Vale, yo creo que aquí ya podemos girar. Nos llevamos el mini por delante. Venga, perfecto. Perfecto. Vale, ahora sí. Muy bien. Nos vamos a pedir... Vamos a entregar el remolque. Me la voy a jugar. A ver si le digo aquí, me va a mandar al otro lado, ya verás. No me la voy a jugar, esta vez no me la voy a jugar. Bueno, tampoco... No, porque tengo que darle la vuelta al camión ahora y todo. No, si hubiese entrado bien, sí, porque luego hubiese girado hacia acá y lo hubiese metido aquí. Pero ya tal como estoy, lo vamos a hacer así. Venga. Vale, ¿verdad? Como válido, perfecto. Bueno, pues nuestra segunda, no, nuestra tercera faena hecha. Excelente. Ahí tenemos casi 4.000 eurazos, macho. Ahí lo tenemos, sí señor. Y un buen pellizco de experiencia. Perfecto, pues nada más, aquí vamos a dejar este vídeo. Este pedazo de juego es increíble, guapísimo, muy chulo, ya lo estáis viendo. Una pasada, un juego que está en Instant Gaming por 4 euros, lo he pillado yo, 4 euritos, el juego básico. Luego los DLC, si quieres DLC, los hay por 10 euros, por menos, según el DLC que quieras. Y bueno, un juego muy barato para lo que es, pienso yo, y para lo divertido y entretenido que es. Así que, pues nada, aquí dejamos el vídeo, lo dicho, depende de la aceptación que tenga... pues seguiré subiendo vídeos, o si no, simplemente lo jugaré yo por mi cuenta y ya está, ¿vale? Por lo menos que 25 likes para subir un nuevo vídeo, ¿vale? De Euro Truck Simulation 2. Así que darle like si os ha gustado, suscribiros al canal si queréis estar al loro de próximos vídeos y nos vemos. Chao.